Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy tenemos esta invitada tan especial. Es italiana, viene de la mano de Aprilia y es la Tuono V4 1100 Factory. Es el acabado más exclusivo y cuenta con un motor de 4 cilindros en V y una potencia de 175 caballos. Las cifras son apabullantes, así que solo nos falta analizarla y ver qué tal va. Acompáñanos. Bueno, en la gama de Aprilia tenemos dos acabados, digamos. En el caso de la Tuono tenemos el acabado RR, que aunque suene muy deportivo, es el equipamiento base, y luego tenemos el Factory. ¿Cómo vemos si es el Factory o no? Pues primero, estos colores tan llamativos, tan corporativos de la marca, con el logotipo grande de Aprilia y una combinación siempre en pintura brillante de negro, gris y rojo. Más características, la suspensión. La suspensión es pilotada, es electrónica, se modifica mediante los mapas de potencia. Y también tenemos, junto a esta suspensión Ohlins, unos frenos Brembo, tanto delante como detrás, un poquito más deportivos y con más capacidad de frenado. En cuanto a la estética, en la parte delantera tenemos un semicarenado, que eso le da ese aspecto ya casi de R, con tecnología halógena convencional, excepto por la luz de posición que tenemos aquí, con tecnología LED. Si bajamos un poco, vemos un guardabarros en fibra de carbono, un diseño muy normal, tiene unas proporciones bastante adecuadas, y luego también las llantas en color rojo a juego con el resto del semicarenado. Si vamos al lateral, vemos una silueta bastante deportiva. Pese a ser una hipernaked, tenemos una posición, que luego veréis cómo llego y demás, muy muy radical, muy... De hecho, de depósito hacia atrás tenemos casi una RSV4, así que es naked, pues porque el manillar va un poco más alto. También destaca, pues, la altura del colín. También podemos elegir llevar una tapa a juego con el resto de los plásticos de color, pero bueno, tenemos debajo un asiento que es practicable para un acompañante, pero no es recomendable porque es plástico puro y duro. Cosas que también llaman la atención: este pedazo de tubo de escape que parece una pieza de jamón totalmente, un poquito grande para la estética, creo que choca un poco, pero las normativas es lo que tienen para emisiones y demás, y al final tenemos que colocar cada vez tubos de escape más grandes. Y luego ya en la parte trasera, un colín muy muy llamativo, muy afilado, que pega bastante con toda la estética de la moto. De hecho, tenemos aquí estas alas que, digamos, que hacen una continuación del depósito, y aquí tenemos la única parte con iluminación LED, que es el piloto trasero. Tanto posición como frenado van con esta tecnología, y luego los intermitentes, que como en la parte delantera son halógenos convencionales. En cuanto al portamatrículas, es bastante grande, pero dado a las proporciones y al tamaño de la moto, que por detrás es bastante alta, no queda mal, y dentro de ser homologado no canta mucho ni tapa mucho la moto, que la parte de atrás es muy muy bestia. Por último, las ruedas. Delante llevamos un tamaño de 120 y detrás 200. Es una rueda bestial, con un ancho que le queda bastante bien. Gracias a estos neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa, con un dibujo bastante leve, o sea, son unos neumáticos muy de competición, que agarran muy bien, y con un clima un poco adverso, pues es recomendable no usarlo mucho, ya que la adherencia va a perder al momento, y también la duración de estos neumáticos no será lo mismo que unos neumáticos mixtos más de naked urbana. Y ahora vamos a ver el apartado tecnológico, o parte de ello, porque mucho tendremos que hacerlo en parado. Tenemos llave convencional, no hay acceso sin llave. Como veis, tenemos una pantalla TFT con un montón de lucecitas. Tenemos arriba el indicador de las revoluciones, para que sepamos cuando tenemos que cambiar, aunque yendo con un uso
normal o tranquilo o medio, ni se nos va a iluminar. Después tenemos una pantalla con este modo que es fijo. Podemos modificarlo según el modo de conducción y demás, pero tenemos unas revoluciones indicadas en la parte superior, la marcha engranada, velocidad, y aquí tenemos una serie de parámetros que nos indica al momento el grado de inclinación de la moto, el uso del freno, la intensidad, y también del acelerador. Así que no conviene, porque al final, si vamos un poquito alegres, pues no conviene ir mirando la pantalla a ver cuánto inclinamos o no, pero luego toda esta información se podrá pasar a... O sea, se guarda en centralita y se puede pasar a la aplicación para que luego en tu casa veas cómo te ha ido la ruta o la ronda, si te has ido a la tanda de circuitos, si te has ido a un circuito. Después tenemos aquí en la piña izquierda un montón de botones. Al principio nos puede abrumar si venimos de una moto un poco menos exclusiva, pero se maneja muy bien. Primero tenemos aquí un joystick con la que podremos manejar todas las opciones de esta pantalla. Podremos ver consumo, velocidad, consumo medio e instantáneo. También vemos la velocidad máxima, o podemos poner también el límite de velocidad o velocidad de crucero si queremos. Después, con esta pestañita hacia arriba y hacia abajo, podremos también manejar el control de anti-wheelie que tiene, de anti-caballito, que tiene tres posiciones. También podemos cambiarlo, el modo de conducción, que ahora mismo está en Sport, que es el modo tranquilo, y mediante el botón de arranque y el embrague podemos cambiar al modo track, que modifica la suspensión, el comportamiento del motor y la frenada, y luego el circuit, que está destinado obviamente al circuito, y se aconseja solo usarlo ahí porque la moto se vuelve más bestia aún, el control de tracción disminuye al mínimo y tenemos una moto pues que tenemos que domar nosotros mismos. Y nada, ya hemos visto todo el apartado tecnológico y ahora nos queda subirnos a ver qué tal nos queda. El asiento, según la marca, está a 825 milímetros del suelo, pero tenemos bastante anchura, es una moto bastante gorda, bastante ancha, entonces llego con mi 1,74, pero tampoco es que plante los pies del todo, así que, claro, luego ya depende del peso de cada uno, obviamente, pero se llega bien, se llega más o menos cómodo, no es para todas las tallas, pero es cómoda. Los pies van bastante encogidos, vamos en modo R o casi R del todo. Se acopla bien, supongo que gente ya más alta, de más de un 80, tendrá problemas para acoplar con el depósito la rodilla. Luego ya hay que subirse a la moto para ver si es la adecuada para cada uno. Y la posición con el manillar, tenemos un manillar muy ancho, muy plano, bastante bajo, pegado a la tija, y nos hace ir un poco hacia adelante. No es exagerado, no es como la RSV4, pero sí vamos echados hacia adelante y con la espalda bastante inclinada. Y para un viaje largo, para una ruta bastante larga, o para ciudad, que siempre estamos en los semáforos echando para adelante y para atrás, puede ser un poco cansado, pero sigue siendo una moto que, si queremos, podemos irnos a trabajar con ella. Y por último, el mullido del asiento me ha sorprendido, tiene una forma bastante buena. Desde fuera parece que va a ser duro, que pues, típico de una deportiva, pero tiene un mullido bastante bueno. Y como digo, la forma va muy bien y en los kilómetros que le he hecho hasta ahora he ido cómodo y no he sentido fatiga ninguna. Y nada, ya solo queda arrancar este bicho y ver qué tal va. Bueno, pues ya estamos aquí a los mandos de esta Aprilia Tuono V4 1100 Factory. Una maravilla de moto, una bestia, es una superbike. Y nada, vamos a ver qué tal. De primeras vamos a empezar un poco el tramo urbano. Y bien, vemos que un poco en vueltas bajas y demás, traquetea un poco, le cuesta un poquito ir baja de vueltas, obviamente es un cuatro cilindros.
Pero va bien, va bien. Es suave, el embrague es suave, tiene bastante recorrido y se le pilla rápido el punto. Así que va de maravilla también en ciudad. Encima además tiene un peso en seco de 185 kilos. Por lo tanto, es ligera, se llega bien, con una estatura media, ya llegamos bien al suelo. Así que puede ser una moto para el día a día, pese a sus 175 caballos. Así que en ese caso va todo bien. En cuanto a las especificaciones más de este acabado factory, pues tenemos unas suspensiones pilotadas que se modifican electrónicamente con los modos de conducción. Tenemos el control de tracción en 8 posiciones. En ese caso va todo de maravilla. Siempre la podemos llevar a nuestro estilo y bastante personalizado, y también podemos modificar esos parámetros a nuestro gusto, sin tener que elegir un modo específico, sino que cada parámetro a nuestro gusto y lo que más necesitamos en cada momento. Por lo tanto, esta suspensión es cómoda, es dura porque es una moto deportiva, pero nos permite hacer una conducción tanto muy deportiva como ya más orientada a lo urbano, a ir a trabajar y esas cosas. En cuanto a la caja de cambios, tiene 6 marchas, tiene ayuda para el cambio, tiene quick shift, tanto para arriba como para abajo. Va muy bien, o sea, más se nota que yendo bajo de vueltas tenemos una parte un poquito más lenta, pero si tenemos una conducción más deportiva, el cambio es fugaz, o sea, y encima ayuda el sistema de escape, petardea, que da gusto. Entonces, a la hora de acelerar, va muy muy, es muy conciso, muy rápido, muy muy preciso también. En cuanto a los modos de conducción, como decía antes, tiene el modo Sport, que es el, digamos, tranquilo, el que va con todos los controles a tope, y luego ya podremos elegir el modo Track y luego ya el modo Circuit, que está pensado sobre todo para circuito, como bien dice su nombre, como empuja. Tiene 121 Nm de par. Y se nota mucho, tiene incluso más par que la RSV4, que al cambio también tiene esa moto unos 30 caballos más, pero esa diferencia la compensan con este par que le han dado a esta moto, que es fugaz. Tumba sola, va de maravilla. Te digo, en cuanto a manejo, podría parecer una 500, es una maravilla. Y después de este arreón que le he podido dar, hablemos de consumos. El consumo durante los días que la hemos usado se ha situado en torno al 7,5 litros a los 100, pero bueno, también he comprobado que se puede hacer un consumo bastante más bajo, así que yo creo que sí podemos situarlo cerca de los 6 litros, pero claro, a la mínima que se pueda. Perdonad, pero es que esto hay que hacerlo de vez en cuando, siempre dentro de los límites legales, pero es muy divertida. Como decía, el consumo, en cuanto hagamos unas estiradas de este estilo, nos vamos a ir fácilmente a los 8 litros, 9 incluso. Pero bueno, se puede hacer siempre un consumo medio bastante decente. Por último, si estamos pensando en hacer trayectos largos y demás, ese consumo de 7 litros u 8, pese a este depósito de 18,5 litros, pues nos puede hacer tener una autonomía bastante escasa. Si tenemos una conducción bastante más tranquila, sí nos podemos acercar a esos 200 kilómetros más o menos, pero enseguida puede bajar y la autonomía no va a ser mucha. Pero bueno, pues tendremos que parar a repostar y a seguir disfrutando de este pedazo de bicho. Bueno,
Pues nada, ya hemos probado esta Aprilia Tuono, es una maravilla, es una mala bestia y está totalmente justificado este precio de en torno, llegando ya a los 19.000 euros, un par increíble, un quick shift impecable, una estética que bueno, ya necesita un restyling o un modelo nuevo que no tardará en llegar, ya hemos visto filtraciones de la 660 en este caso. Y nada, muy completa, una moto muy deportiva, casi una superbike, pero con una posición bastante más cómoda para el día a día, que al final es lo que la mayoría necesitamos. Así que nada, muchas gracias al Grupo Piaggio por cedernos esta Tuono. Y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal de Supermotor Online en YouTube, a darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y también no olvidéis revisar todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. Y sobre todo visitar el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! Este pedazo de tubo de escape que parece una pieza de jamón totalmente. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos.